Mi nombre es Federico Montoya Uribe. Nací el 28 de octubre de 1997. Tengo 22 años, por si les da pereza contar. Soy de Medellín y aquí he vivido toda mi vida. Vivo con mis papás, Gabriel y Marcela. Tengo una hermana mayor, Natalia. Mi hermana vive con su esposo, Andrés. No sé a qué edad aprendí a leer, pero siempre me ha gustado. Y por eso me gusta escribir. Estudio comunicación y periodismo, pero en mi último semestre me di cuenta de que no quiero ser periodista. Es difícil estar seguro de lo que quieres hacer el resto de tu vida, pero en este momento no es mi mayor preocupación. Hoy es justo 14 días de cuarentena. Todavía faltan bastantes. Y creo que faltan más de los que nos han dicho. He tenido días aburridos y otros un poco menos aburridos. He leído, hace rato no leía, pues como por gusto. He jugado Play. He hecho trabajos de la universidad, así me parezca un poco absurdo seguir pensando en eso en este momento. He mirado mucho por la ventana. Es como mi amiga en este momento. Y no, y realmente creo que es más la imposibilidad de salir que el hecho de estar en la casa lo que me molesta más. Y extraño cosas muy bobas, como esperar el bus, comer cualquier cosa en la calle, ir al estadio, hace mucho no voy al estadio, y caminar a cualquier parte. Me gusta mucho caminar y extraño caminar. Sí, solo poder salir a caminar y muchas cosas, pues. Pero yo creo que en este momento el hecho de estar aburrido, que yo piense que, pues, me siente y diga en qué voy a ocupar mi mente hoy, es un privilegio y lo reconozco como tal. Y bueno, igual falta todavía mucho, vamos a ver cuánto. Solo queda esperar y seguir haciendo lo que he venido haciendo. Ayer, 28 de marzo, nació Alicia, mi sobrina. Todavía no podemos conocerla y quién sabe cuándo podremos hacerlo, pero eso no importa, porque desde ayer mis papás no dejan el televisor prendido escuchando noticias sobre el virus en todo el mundo, sino que están mirando las fotos y videos que nos manda mi hermana. Porque Andrés, que es futbolista y viaja todo el tiempo, pudo estar en el parto. Porque a pesar de que no sepa muy bien qué siento al saber que soy tío, sé que ya la quiero y le voy a querer el resto de mi vida, porque en tiempos de incertidumbre ella nos dio seguridad.